Ich träume und die Welt erzittert. Muy buena gente, bienvenidos otra jornadita más. Vosotros sois prácticamente mi familia. Ya son muchos meses. Creo que estamos cerca de los 2 años en YouTube. Y bueno, somos una cifra ya bastante interesante. Nos vamos acercando a los 8.000 con bastantes visualizaciones. Y agradeceros en todo momento el cariño, el apoyo que dais. Porque sin vosotros nada de esto sería posible. Y ahora nada, después de 2 semanas en el dique seco por un resfriado mal curado que me ha atacado bastante fuerte y lo he pasado bastante mal, vamos a empezar a disfrutar de la pesca invernal. Ya estamos prácticamente en invierno, tenemos ya temperaturas bastante frías y vamos a disfrutar de estos momentos que nos dan cacharros así de grandes. En este vídeo vamos a aprender a pescar, o os voy a intentar enseñar cómo pesco yo esas grandes lubinas que vamos a ver en el vídeo, lubinas enormes de 8, 5, 4 kilos. Que se pueden dar en cualquier momento en esta época del año. Y nada, vamos a aprender a localizarla en los espigones, vamos a aprender a localizarla en las desembocaduras, vamos a aprender a localizarla también, como no podía ser menos, en las playas y para finalizar en los bancos de arena y pozas, lugares que a mí me encanta muchísimo. No me enrollo más, os dejo con un magnífico vídeo de captura de gran robalo, mega robalo, cacharro gordo, cacharro gordo. la punta de un espigón y nada, disfrutarlo. Y ahora le metemos caña a todo esto que tengo aquí montado para todos ustedes. Yo no sé qué es esto, ¿eh? ¿No? Tengo un montón de dudas de qué es. No tira, ¿no? Que no me deja recogerle, tío. No me deja recogerle. Qué bueno, tío. Gordo, ¿eh? ¿Qué es gordo esto? Están los chavales. Yo, padre. Corvina. Yo, compadre. ¿Y qué trae ahí? ¿Un trasmayo? ¡Un robalo, compadre! ¡Un robalo gordo, gordo! ¡Y yo qué robalaco! ¡Y yo qué bicho! Aguanta la caña, ellos. ¡Un robalo! Va uno con él, tú no, Ramón. ¿Y yo qué, bicharraco? Por eso te van a dar premio. La piedra esa, ponemos la piedra esa. ¿Y yo qué, bicharraco? De... Por lo menos, ¿eh? Mira,
charrago, tío. Uy, uy, uy. Oh, venga, pa. Hombre, papá, es que tú estás viendo el bicho ese. Yo también me tiro al agua, ¿eh? Por lo menos. Bien. Ah, no puedo enfocarlo bien, tío, de aquí. Están picando esto. Ahora que espera. Tío, qué bicharraco, tío. Mira, mira que lo veo un palo. Y yo, otra vez. Tío, que parece mentira, tío, que no es esto. Y esto está súper gordo, tú tienes que el que va, eso tiene chupido. No mames. ¿Qué es esto? Pero Dani, está flipando, ¿no? ¡Sale mano en la boca! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Y yo! ¡Es para acá! ¡Qué bicharraco, tío! ¡Qué bicharraco, tío! ¡Es para acá! ¡Pasar la cámara! Es que... Esto es más grande que he cogido yo, tío. ¿Y yo? ¿Qué esto es? ¿Por qué habría cogido el abuelo? ¿Y yo? Perdona, tío. ¿Quieres una palabrita o algo? No. Cable, cable. Tío, tío, te pones de venir. Yo creo que 8 kilos. 8, 9. De la gran felicidad que tiene, nota. Ahora, si quieres, venga, vete para casa. No, para casa no te vas. Vamos. ¿Y yo? Yo se lo voy a tirar con la tuya, hombre. No, se lo quito, hombre. Bien, bien. Gonzalo, graba aquí a los cracks. Sin ellos no hubiera sido posible, tío. No. Y nada, esto se lo quiero dedicar en primer lugar aquí a los compis que han ayudado a sacarlo y en segundo lugar y al padre Ramón de a todos los pescadores para que el día de mañana sigamos teniendo a estos ver, animales por nuestras playas. Daros las gracias por todo el apoyo al canal. Por favor, seguid suscribiendo, seguid dándole a like porque es muy importante para que el canal siga creciendo y llega más gente y cada vez seamos más en la familia Live Fishing, que todo esto es de todos nosotros. Así que nada, un abrazo a todos, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos. Bueno, gente, pues como habéis visto, las puntas de los espigones son unos lugares bastante buenos pues, para localizar estos grandes aparatos que vamos buscando. Se nos pueden dar grandes robalos, grandes doradas, grandes corvinas, grande todo. Todo lo que nos entra ahí puede ser un auténtico espectáculo. Chovas enormes, serviola, cualquier cosa que os podáis imaginar. Rondan las puntas de los espigones, al fin y al cabo es el paso de todos los animales, de absolutamente todo. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de escenario? Pues en función de la época del año en el que estemos, la profundidad que tengamos cerca, lejos, en definitiva de muchos condicionantes que podréis ver en muchos vídeos que tengo en el canal, sobre todo en esos vídeos de planificación y localización de escenarios, ahí podréis ver absolutamente todo acerca de los acercamientos de las especies
a la costa y sobre todo por dónde se suelen mover. Son vídeos muy interesantes, así que no perderoslo porque os ayuda más, mucho más, un vídeo de este tipo que un vídeo viendo sacapeces y compartiendo una jornada. Ya no lo digo por los demás, lo digo por vídeos que tengo yo en el canal, compartiendo jornada con compañeros y sacando peces. Ahí se aprende algo, sí, está bien, pero donde realmente se aprende es con este tipo de vídeos. Como iba comentando, para pescar las puntas de los espigones, pues pasa algo parecido a lo que ocurre en las desembocaduras. Lo que ocurre en las puntas de los espigones, en la desembocadura, en todo este tipo de escenario nos vamos a encontrar siempre con una zona que durante la subida será una zona ciega y durante la bajada la zona opuesta será la zona ciega. ¿Qué es una zona ciega? Una zona ciega es esa zona en la cual cuando la marea está subiendo, por mucha fuerza que tenga, nuestros plomos no se van a mover del sitio, ¿vale? Nos podemos encontrar con coeficientes muy altos, coeficientes de 100, 110, pero nuestros plomos, si no nos lanzamos fuera de esa zona ciega, que todos los espigones la tienen, todos, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que vamos a poder pescar durante toda la subida. Y luego, durante la bajada, pues vamos a tener que irnos para casa o bien lanzar a la cara opuesta del espigón. Todo espigón que supongamos, ¿vale? Esto es el espigón, pues de este lado de aquí. Depende de cómo esté orientado a las corrientes marinas que suelen afectar a esa zona. Pues si tenemos una corriente que nos pegue de este lado, pues lógicamente durante la subida esa corriente va a estar pegando aquí, por lo tanto esta zona se nos va a quedar prácticamente ciega, no vamos a tener ningún problema, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que luego cuando la corriente vaya hacia el otro lado, ¿vale? O bien de subida o bien de bajada, depende de cómo esté orientado, pues se invertirá, ¿vale? Y por un lado tendremos una zona sin corriente y por el otro tendremos una zona con bastante corriente. Eso ocurre en todos los espigones o en el 90% de los espigones y sobre todo en aquellos que tienen una desembocadura, ¿vale? Lo mismo ocurre en las desembocaduras. Aquí, por ejemplo, nos encontramos cerca de la desembocadura. No estamos no estamos justo en la desembocadura, pero estamos cerca. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de escenario? Pues en este tipo de escenario ocurre que suele ser una zona mixta de fango, de arena, suele haber algo de piedra, ostiones, suele haber cosas que cortan nuestras gametas, ¿vale? Ostiones pues como este, ¿vale? Ostiones como este, ¿vale? Estos son los ostiones. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que, por ejemplo, cuando pescamos en zonas de puntas de espigones, suele ser zonas que son limpias, no tienen piedra, ¿vale? Entonces ahí, fuera aparte de que vamos a tener muy poca corriente, por lo que os he comentado, ¿vale? Porque son zonas que o bien de un lado no vamos a tener corriente o bien del otro, son zonas que ya están prácticamente en el mar y están mucho menos influenciadas por las corrientes. Aún así, siempre tienen una zona que de subida le afecta mucho y de bajada al lado contrario. Como veis, yo suelo utilizar para este tipo de zona trenzado. ¿Qué es lo que ocurre con el trenzado? Que cuando nosotros le montamos al trenzado un plomo de unos 150 gramos, ¿vale? Ese trenzado que estamos lanzando al agua, que ahora lo vamos a ver, ese trenzado que estamos lanzando al agua con un plomo de 150 de pirámide con surco, ese plomo se va a clavar en esa zona y prácticamente la corriente no nos lo va a mover porque estamos pescando muy fino y ya sabemos que cuanto más fino pesquemos, menos nos influye la corriente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando pescamos en este tipo de escenario, las desembocaduras, ¿vale? Por eso he querido juntar tanto la pesca en las puntas de los espigones como en las desembocaduras, lo he querido juntar porque tienen muchas cosas en común, pero tienen una que los diferencia y es esto. Las zonas de desembocadura suelen tener casi todas ostiones, suelen tener palos, como vemos aquí, suelen tener piedras, suelen tener muchas cosas que nos pueden cortar nuestras gometas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en lugar de utilizar el trenzado, nos vamos a ir directamente a un 50 de monofilamento. Lo vamos a ver ahora en el siguiente vídeo que os voy a dejar.
nos vamos a encontrar que vamos a utilizar monofilamento del 50, porque como vamos a estar pescando en esa zona ciega que tenemos en todas las desembocaduras, las tenemos que buscar. Ahora vais a ver en el vídeo cómo lo localizamos por los cambios de color en el agua. Y como os iba diciendo, vamos a necesitar un monofilamento del 40 o del 50. ¿Para qué? Aunque coja mucha más agua, lo vamos a necesitar porque va a ser garantía total de que si nos pega un pez, por mucho ostión que nos pegue en el hilo, no vamos a tener problema ninguno a la hora de que nos corte. ¿Veis? Es un hilo bastante grueso y no nos lo va a cortar la gameta. Así que nada, os voy a dejar con otro vídeo más, disfrutando de otro pepinazo gordo. Disfrutarlo igual que lo pudimos disfrutar nosotros. Ahora nos vemos, gente, y vemos sobre el partido, sobre la cancha, cómo trabajamos este tipo de escenario, y ya nos metemos directamente con los arenales, que ahí vamos a hacer un poquito de acción de pesca para que veáis cómo lo hacemos nosotros. ¡Hasta ahora, gente! Bueno, gente, pues este es el montaje que hacemos nosotros. Aquí tenemos un 50, ¿vale?, que va del carrete hasta el plomo. Le montamos un grillete, un enganche rápido. ¿Veis? Además, rápido. Aquí cogemos el plomo, hace un clic y ya está metido. ¿Veis? Y es plomo corrido. Con esto el pez va a clavar muy bien y apenas nos vamos a enterar. Apenas se va a dar cuenta de que está comiendo. Con dos perlitas. ¿Por qué dos perlitas? Porque una se terminará metiendo dentro del nudo que le hemos hecho aquí y la otra hará tope para que no presione y se nos escape. Por eso le ponemos dos perlitas. Y un emerillón bastante gordo, bastante resistente. Pablo, el agua, para atrás. Bastante resistente para que no nos parta. Bueno, ya está. Está clavada y está marcando. Hoy me he traído la Tsunami porque es una cañita que aguanta mucho más. Una caña de acción 100-150 a la que se le puede apretar bastante para poder llegar a donde está el boquete. Justo ahí se está viendo el cambio de color de agua, que es donde tenemos ya la caída. ¿Vale? Si nos vamos a la página de Chart Viewer, de Navione, que es donde podemos ver nosotros las profundidades, justo ahí aparece ya la caída de la poza, que son unos 4 metros, que lógicamente emplea más, pues puede ser 6 metros, o con coeficientes muy altos, pues podemos llegar incluso hasta los 7 metros, 7 metros y medio. Y ahora la otra, me voy a alejar del tocayo Aranda y vamos a meterla fuera. Y otra cosa muy importante, el bicho no podemos clavarlo de adelante hacia detrás, ¿vale? Siempre en lateral. Si clavamos el pincho de manera lateral, cuando le echemos nosotros la arena para taparlo, ¿veis? Hacia adelante no se nos va a ir nunca al agua. Y ahora la patita de pulpo vamos a meterla donde hay que meterla. Con un 0,50 cuesta mucho, pero bueno, ya están las dos cañas clavadas. Vamos a ver. Está clavada. ¿Sí? Ya estamos pescando. Si vemos que no tenemos picada justo ahí, cambiamos, ponemos un hilo más fino, que me traigo el trenzado del 23, que sea lo que Dios quiera, y le pegamos más lejos, más fuerte. ¡Al lío! Hostia, tocayo, que bicho, vente. Está en la orilla, no puedo, ¿eh? Vente, tocayo. Con alga y todo. Uf. Mira que robala. Ponte quieto. Ponte quieto. Guau. Mira. Mira dónde lo tenemos, mira. Mira dónde lo tenemos. Espérate, trae la caña.
Mira, 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 mira. ¡Guau! ¡Guau, qué guapo! Mira, mira, mira. Mira, mira. Impresionante, mira, cantidad de alga. Vamos, tío, vamos. Hostia, ¿cuánto tiene esto, tío? Hostia. ¿Cuánto tiene? Mira, tío. Los anzuelos circle. Los anzuelos circle, mira, tío. Mira, hostia. No falla, no falla. Hostia, tío, mira, 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 súper bien clavado. Hostia, tío, qué aparato. No falla, tío. No falla. Qué aparato, tío. Hostia, qué aparato, tío. Mira, tío. Hostia. Hostia. Tú sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos. Vamos, sí, señor. Sí, señor. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos y no perderos, fijaros, la cara de cansancio. No perderos los vídeos que tenemos preparados, ¿vale? Que tenemos muchas cositas que os va a gustar muchísimo. Y nada, seguiremos tras las corvinas, que de esta temporada no pasa de que salga una enorme. Os lo prometo, llegará, lo veréis y lo disfrutaremos. ¡Hasta la siguiente, gente! Bueno, gente, pues estos son los materiales que vamos a utilizar en prácticamente toda nuestra salida de pesca a los grandes robalos. Me voy a poner por aquí mejor. Y en definitiva, vamos a tener que llevar siempre, ¿vale? Nos vamos a llevar tres bobinas. Mínimo tres bobinas, ¿vale? Una que es la que tenemos puesta, que ahora lo vamos a ver, de trenzado. Trenzado de un 0,18 aproximadamente, ¿vale? Para poder pescar los temporales como los vamos a ver ahora, que los tenemos que pescar. O para pescar en zonas de corriente que no tengan mucho enganche, ¿vale? Como ya habéis visto en los vídeos anteriores. Y de todas formas, ahora los vamos a ver igualmente en acción de pesca. Nos vamos a llevar también una bobina del 0,50, como ya hemos visto antes, para esas zonas en las que hay muchos enganches, porque le tendremos que poner la grapa y tendremos que pescar a la antigua usanza, a ver quién puede más, el pez o nosotros. Y nos llevaremos una bobina del 0,20 de monofilamento. ¿Por qué? Porque si no tenemos corriente excesiva y podemos pescar con monofilamento, siempre va a ser una pesca mucho más divertida pescar con este tipo de materiales. Con monofilamento, con plomos de pirámide y de alguna manera un poco más light. Los plomos que vamos a utilizar prácticamente son, como vamos a estar pescando en temporales o en zonas de corriente, vamos a utilizar estos plomos de pirámide, ¿vale? Plomo de pirámide con surco, que son plomos que funcionan muy bien. Estos caen en la arena, se quedan así y cuando la corriente les empieza a dar, se tumban y se empiezan a enterrar poquito a poco. ¿Veis? Estas vueltas que va dando, estas aspas, lo que va haciendo es que se vaya enterrando el plomo hasta que se queda enterrado por completo. Y luego, a la hora de recoger, nosotros cuando lo recojamos le daremos un tironcito, pondremos al plomo ya hacia arriba y como tiene estos surcos es aerodinámico y el plomo subirá y nos salvará también los enganches. Y ya para terminar, pues el plomo de grapa. Yo al plomo de grapa le meto un urfe. ¿Por qué? Porque si le meto un urfe, fijaros qué es lo que ocurre. Al yo meterle un urfe, se nos queda nuestra gameta, fijaros todo lo que se nos queda, ¿veis? Se nos queda, pues, fijaros, prácticamente
Sí, lo que le mide más de uno. Lo que le mide más de uno de alejado del, de la gameta a las varillas. Como veis, es que vosotros mismos lo estáis viendo. Aquí estamos pescando a plomo corrido, ¿veis? Y además lo que vamos a conseguir es de que cuando el plomo esté en el agua, fijaros. Fijaros dónde va la gameta, aquí donde tengo el dedo, y dónde están las aspas de los alambres. Se nos queda muy retirado. Por lo tanto, vamos a poder en todo momento de... Perdón. Vamos a poder en todo momento de pescar sin que se nos líe. Y además vamos a estar pescando a plomo corrido y en todo momento vamos a ver, vamos a notar la picada en la puntera de la caña. Y para terminar, pues que no os dé miedo, que no os dé miedo montar hilos gruesos, porque fijaros lo que tengo yo aquí. Esto es un... ya ni se ve. 88 kilos, esto tiene que ser un 80. Efectivamente. Esto es un 80, ¿vale? El 80 lo vamos a meter sí o sí en zonas donde haya muchísimo enganche, o cuando vayamos a buscar bichos con dientes, o cuando vayamos a pescar con, como veréis ahora, con temporales tan fuertes que nos esté liando constantemente el hilo, ¿vale? Vamos a ver si me enfoca la mano. Ahora, ¿veis? Es un 80, un hilo bastante grueso que vamos a necesitar de utilizarlo en esos momentos en los que hay mar muy fuerte, y os puedo garantizar que no ocurre nada por utilizarlo. Vamos a seguir cogiendo grandes bichos. Aquí tengo otra bobina que es de un 60 y aquí tengo otra que es de un 50, ¿vale? Que las iremos utilizando pues en función de cómo vayamos teniendo la corriente, la fuerza del oleaje, el mar de fondo, que tenemos mucho. Pues no lo penséis, montad un 0,80 que no ocurre absolutamente nada. Y para esos momentos, los que no haya tanto oleaje y podemos pescar de una manera más light, pues aquí tenemos lo que yo os recomiendo, ¿vale? Lo que yo os recomiendo es que pesquéis ahí. Ahí. Es que pesquéis primero con un 25 y con un 20 de monofilamento. Nada más que lleguemos al pesquero si el mar nos lo permite. Que no, le subimos a un 30. Que no, a un 35. Que no, pues le subimos ya a un 40. Y si así nos sigue liando, pues entonces ya tendremos que optar por las grapas, meterle un 0,40, o tendremos que optar por el monofilamento del 50 y meterle automáticamente ya grapa, meterle un 80 o meterle un trenzado. En definitiva, tendremos que ir jugando. Vamos un poquito haciendo pesca y os dejo con otro fantástico vídeo en el cual vais a ver cómo pescamos nosotros los temporales. ¡Vamos ya, gente! Bueno, gente, pues como os comentaba, carretito Ultegra, le metemos un trenzado del 18 y le metemos un plomo trenzado, ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¿Cómo me ha dejado resfriado, loco? ¡Vaya tela! Y le metemos... cago en la leche, ahora, y le metemos, pues como no podéis hacer de otra manera, un plomito con estría, ¿vale? Vaya a ver lo que tenemos que hacer en cuantito nosotros lanzamos, ¿vale? Estamos en una zona de corriente que con la bajada tira muchísimo. Nosotros lanzamos y en cuantito que el plomo cae, ya nosotros tenemos que bajar el puntero de la caña y fijaros, con la punta de la caña, poco a poco, ¿veis lo que hacemos? ¿Veis? Hasta que el plomo se queda clavado. Si notáis el arco de la caña, ¿lo veis? Ya ese plomo está clavado. ¿Veis? Pues nada, ya hemos conseguido de que un plomo... aquí lo vamos a ver. Hemos conseguido de que un plomo de pirámide, como este, en cuantito hemos bajado el puntero de la caña y hemos jalado un poquito hacia atrás, pues hemos conseguido que ese plomo se quede totalmente clavado. ¿Veis? Si nosotros recogemos un poco la caña, ¿veis?
se queda totalmente tenso, se queda totalmente clavado. Y eso ocurre porque nosotros hemos cogido el puntero de la caña, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido directamente jalar un poco hacia atrás, ¿veis? Y lo que ocurre es que ese plomo pues lo vamos enterrando. Y no olvidaron nunca de ponerle eso. ¿Veis? Tenemos muchísima corriente. Fijaros cómo se nota la bajada del río. Tenemos muchísima corriente y sin embargo nuestro plomo está clavado. ¿Por qué está clavado? Pues porque tenemos un trenzado muy fino, un 18, con una grapa. Tenemos una caña que es muy híbrida y por lo tanto es capaz de absorber la corriente. ¿Y qué ocurre con la grapa? Pues con la grapa ocurre exactamente lo mismo. Vale, y en cuantito caiga, hacemos exactamente lo mismo. Bajamos el puntero y clavamos la grapa. Siempre este tipo de plomo lo tenemos que clavar, ¿vale? En cuantito cae, pues jalamos poco a poco hacia atrás. ¿Veis? Ya estaría clavado. Ya estaría clavado. Porque yo jalo hacia atrás y veis que se hace un arco. Muy importante, a la hora de desclavar, pues nada del mundo se os ocurra desclavar la grapa pegando jalón hacia arriba, porque lo único que hace la caña es sufrir. Lo que tendremos que hacer es, cogemos nuestro freno del carrete, ¿vale? Lo cerramos y poco a poco vamos jalando hacia atrás, ¿veis? Y ya la grapa se desclava y ya nosotros pues podemos recoger. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Para no cargarnos nuestras cañas, y de esa manera lo que vamos a conseguir que la grapa se desclava y nuestro equipo no sufre, ¿vale? Pues nada, os voy a dejar ahora con otro pedazo de vídeo pescando temporales. Disfrutadlo, gente, que nos queda muy poquito para terminar. ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos llegando al momento clave de la tarde, que es la caída del sol, que lo tenemos allí. Y bueno, vamos a ver si ahora la caída del sol con la pleamar nos puede dar ese gran robalo que venimos buscando. Fijaros, yo ya he metido el trenzado con plomo de grapa, una gameta del 0,80, un anzuelo del 3/0, cabeza de choco y pata de pulpo entera. Tenemos el agua en esas condiciones y esas condiciones son idóneas para un gran robalo. Así que fijaros lo que hace la caña, ¿veis? La tenemos esta. Lo que hace la caña es que amortigua el vaivén de las olas, ¿lo veis? Se viene hacia adelante y descansa, se viene hacia adelante y vuelve a descansar. Por eso es tan importante, fijaros allí, por eso es tan importante que tengamos cañas que sean potentes, porque esto no lo suelen soportar todas las cañas. Las cañas de acción 100-150 sí que lo aguantan muy bien. Y nada, habrá que pescar de esta manera, porque fijaros cómo tenemos ahí el agua, es una locura. Está para un gran robalo. Así que nada, vamos a ver si nos hacemos con uno. Ya queda poquito, ya quedan poquitas horas de pesca. Y yo tranquilo, Antonio. Deja los nervios. Coger coque. Coque fuera. Coger coque, Guillo. Coger coque. Claro, tranquilo, bicho. Vamos, campeón, vamos. Madre mía. Qué robalazo, tío. Voy para sacar esto. Coger coque, Guillo.
tranquilo, tocar. ¿Y tira mucho, tocayo? Oh, esto es un aparato. Echate para atrás, que te van zapatos. Claro, que está tirando los hilos. Menos mal que tenga el freno. Ayúdame con tu lupa, yo me lo tío. ¿Claro? Que está por aquí ya. Venga, vámonos para atrás con él ahora. Ahora, a favor de la ola. No, eso va por arriba. Baja por arriba, suelta eso. Que no quiero que me enganche. Y la caña me da igual. No lo veo, tío. Ahí viene, 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 viene el león. Tranquilo, Guillo, tranquilo. Parece un congrio. No sé, Antonio. No, no, no. ¡Una corvina! ¡Ah, no, un robalo, un robalo! Tío, qué león, tío. ¡Qué aparato, Antonio! ¡Qué aparato! ¡Qué aparato! ¡No, no, no, no! ¡No! Ya va, tranquilo, ¿no? Déjalo y lo lucho tú solo a esta tierra. Que vienen bien pescados. ¡Dos cojones ahí! ¡Ahí, tocayo! ¡Vaya aparato! ¡Vamos ahí! ¡Ahí, León! ¡Ahí, León, ahí! ¡Ahí, León! ¿Cuánto tiene esto, madre mía? ¿Viste que León? ¿Cuánto? ¡Ya! Mira lo que tiene aquí, mira. Mira qué bicho. Mira qué bicho, tío. Me ha hecho meterme en el agua, madre mía. Madre mía, tío. Qué aparato, qué aparato. Pues nada, gente. Aquí terminamos el vídeo. Ahora sí, muchas gracias por seguir el canal, suscribiros, darle a like. Y recordad que este canal es de todos nosotros. Hay que darle la enhorabuena al tocayo Antonio. Hay que darle también la enhorabuena aquí a nuestro compadre Nacho. Y creo que a mí también. La verdad que estas cositas son las que crean afición. Así que nada, un beso a todos, un abrazo y hasta la siguiente. Bueno, gente, pues la verdad que para mí es una pena tener que terminar ya este tipo de vídeo, porque me encanta hablar de las grandes lubinas, los grandes robalos, esos grandes macanos que tenemos por esta zona, por estos escenarios. Vamos a darle un poquito para abajo a esto, ahí. Y un poquito para allá. Ahí. y nada, gente, lo que os iba diciendo, que me encantaría, me llevaría horas y horas hablando de esto, pero no quiero hacer vídeos muy largos. Si queréis que siga haciendo vídeos como este, dadle al botón del like, suscribíos, compartidlo, que llegue a muchísima gente, y sobre todo, muchos comentarios sobre qué queréis que hable. Sobre... Tenemos varias opciones. Tenemos... Mira, podemos hacer vídeos exclusivos como este, pero vídeo exclusivo de cómo buscarlo en la ría, cómo buscarlo con luna llena, cómo buscarlo con aguas paradas, cómo buscarlo en zonas de corriente, cómo buscarlo
en grandes arenales, cómo buscarlo en las pozas, cómo buscarlo en los temporales, cómo buscarlo en los espigones, cómo buscarlo en los puertos. Podemos hacer muchísimos tipos de vídeos sobre la lubina en zonas que sí o sí salen, y es que salen, os prometo que salen. Así que si queréis que haga vídeos exclusivos de eso, machacad el botón de like, darle al botón de compartir, ayudarnos a seguir creciendo para llegar cada vez a más gente y que la pesca siga creciendo, cuanto más mejor. Y nada, ya para despedirnos vamos a hablar sobre la pesca de la lubina de los robalos en las grandes pozas, en las pozas y en los bancos de arena. Básicamente esto parece difícil, pero no lo es. Es bastante sencillito. Tenemos que intentar de localizar esos bancos de arena que los solemos tener o bien en la misma orilla o bien metidos en el agua a cierta distancia, más lejos, más cerca, pero los tenemos. Entre medio de esas dos, entre medio de esos bancos de arena suele haber pozas. ¿Qué es lo ideal? Pues en este tipo de escenario lo ideal es meter por delante de la poza. Por delante del banco de arena se genera una poza, ahí le metemos un cebo y justo por detrás otro. Aquí tenemos una pequeña poza que podemos verlo, que es exactamente lo mismo que ocurre en las playas. Bueno gente, pues aquí podéis ver un banco de arena, ¿veis? Esto es un banco de arena. Como podéis ver, tal y como os iba diciendo, esto sería la orilla, ¿vale? Esto sería la orilla. Aquí tenemos, ya con la bajamá, vemos el banco de arena. Vale, pues en este banco de arena vemos cómo por aquí es por la zona, ¿veis? Que entra el agua. ¿Veis? Por aquí entraría el agua y aquí pues se quedaría todo el alimento depositado, ¿veis? Aquí tenemos una navaja y tenemos muchísimo. Es una zona mixta, ¿vale? De fango, de arena y tenemos, pues como veis, también tenemos aquí alga y como veis, tenemos la poza justo por delante. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver si no me mojo los pies. Lo que ocurre por aquí es lo siguiente, que si aquí tenemos el banco de arena, aquí tenemos la poza. Y justo en esta poza es donde va a crecer todo el alimento. Como veis, ahí tenemos ya un agujero, ahí tenemos más agujeros, ahí tenemos más agujeros. Aquí tenemos más agujeros, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, ¿los veis? Otro. Todo eso son agujeros de longuerones, agujeros de gusanos y todo esto crece, fijaros cómo está todo lleno de agujeros, ¿veis? Una zona mixta de algas, ¿veis? De ostiones, por eso este tipo de zona siempre es bueno pescarlo con monofilamentos gruesos, ¿vale? Entonces, las zonas de... Me refería a la zona de la desembocadura de los ríos. Esto en playas abiertas es muy difícil que ocurra con los bancos de arena, ¿vale? Sería todo esto, el banco de arena. Y como veis, tenemos por aquí llegaría el agua y ahí se deposita la comida. ¿Vale? Por eso me coloco aquí, porque lo vemos perfectamente. Un banco de arena. Por aquí rompería la ola poco a poco y ahí es donde caería a la poza. Todo este tipo de escenario, pues como veis, los pájaros no lo desaprovechan. ¿Veis? Muchas patas de las aves, de los pájaros, que entran aquí, pues a lo mismo que entran los peces, a alimentarse. Pues este tipo de escenario, las pozas, pues como os estaba diciendo anteriormente, si nosotros estamos en la orilla, colocaremos justo aquí, ¿vale? Justo en medio de la poza. Leche, me corté. Justo en medio de la poza, ahí. Bueno, en medio de la poza, en el... Casi llegando aquí a... Donde se une la poza con el banco de arena, a una cuarta de distancia colocaremos un cebo. Y justo por detrás del banco de arena, ¿vale? Justo aquí colocaríamos otro cebo. ¿Por qué? Pues porque esta zona de aquí es una zona de resaca de la ola. Es una zona en la cual el agua va a depositar la comida aquí, ¿vale? Esto sería una autopista por la cual va a depositar la comida aquí. Por lo tanto, lo ideal es una en el comedero,
y otra antes del comedero. ¿Vale? Y si venimos con otro compañero, pues podemos cubrir las zonas que hemos visto aquí, ¿vale? Que es tanto la parte anterior a la poza como la parte de la poza, como podemos colocar también una justo aquí, que sería la zona de la entrada de la poza, ¿vale? Pues como veis, las playas con bancos de arena y con pozas son momentos muy buenos también para localizar esos grandes robalos, esas grandes hornadas que echamos en este tipo de escenarios, donde nos entran robalos, doradas, sargo, herrera, baila, corvinata, nos entra de todo tipo de animales. Así que os animo a que busquéis este tipo de escenarios, los machaquéis y os divirtáis pescando igual que lo hacemos nosotros, que lo pasamos fenomenal. Y nada, gente, como os he dicho, suscribíos, like, comentarios abajo sobre qué tipo de vídeo queréis que hagamos de los robalos que estamos... Uy, que me caigo con las piedras. Que estamos ahora en la temporada de robalos. Ya cuando lleguen las doradas y las corvinas, iremos a por ello. Explicaremos todo lo que nosotros hemos averiguado con el paso de la jornada. Disfrutad con este último vídeo, gente. Esto es lo que me gusta a mí. La lluvia, el temporal, la... Fijaros cómo está la mar, cómo ruge. Esto es lo que me gusta a mí. Sacrificio, luchar contra las olas, luchar contra las algas, luchar contra el viento, luchar contra la lluvia, contra todo. Y al final, que llegue la recompensa. Y si no llega, no pasa nada, porque estamos un día más cerca de coger esa gran lubina que vamos buscando todo. Así que nada, ahora mismo voy a cambiar. Ya he cambiado. Fijaros. Aquí le he metido ya monofilamento para intentar de llegar un poquito más lejillo, ¿vale? Porque tenemos una rompiente muy fuerte aquí que me está dejando prácticamente la gameta hecha un lío. Y bueno, ahí tengo una cabeza de choco, y en esta de aquí, que también le hemos metido ya el monofilamento, vamos a coger la... Le he metido... Fijaros cómo llueve, ¿eh? Y bueno, ahí le he metido una tirita de choco. Vamos a ver si tenemos suerte. Y a esta jornadita que hemos tenido de congrios y de baila, vamos a ver, y sargo, vamos a ver si somos capaces de hacernos con alguna lubinita, que es lo que falta. Es lo que necesito ya. Así que nada, gente, os dejo, desearme suerte, que nos queda muy poquito aquí pescando. Y seguro... que tarde o temprano nos recompensa el dios del mar con una bonita lubina. ¡Hostia, tío! ¡Otra picada! ¡Otra picada! ¡Otra picada, madre mía! ¡Fijaros, fijaros! ¡Otro, otro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro pescadito en la otra! ¡Mira, mira! ¡Madre mía! Tendré que sacar primero este. Venga, vamos a sacar este primero. Madre mía, cómo se está llevando hilo el otro. Bueno, gente, pues este me lo voy a quedar. Fijaros qué bonito, tío. Fijaros qué bonito. Este sí. Este me lo voy a quedar. No sé cuánto pesará, pero el de antes lo he querido soltar. Y bueno, este me lo voy a comer. Después de tanto sufrimiento, tanto sacrificio y tanto tiempo sin pescar, que llevaba ya 2 semanitas, este lo voy a disfrutar. ¡Vamos, vamos!